Piano son un grupo que surgió hace 6 años ya, con el propósito de llevar a cabo una lucha, un grupo que nació con el propósito de expresar una serie de inquietudes que sentíamos como jóvenes cubanos. Esos son los Haitianos. No hacemos esto por una cuestión de reputación, ni por una cuestión de un nombre, ni de nada de eso. Nosotros simplemente comprometimos nuestro arte con la causa de la gente, con los problemas de la gente, con las dificultades, con todo lo que pasa a una persona de este país fundamentalmente cada día de su vida. Nosotros hacemos eso porque es nuestro compromiso y porque es la verdad. Y no queremos hacer música por hacer música ni hablar mierda, ¿entiendes? Queremos decir cosas y queremos decir la verdad. Y si ese es el precio, bueno, que así sea, ¿entiendes? Esta es otra madrugada de insomnio, una idea ahogada en el odio, te asedia cual demonio, toma el podio de nuevo. Te rodean musas que impulsan luz a través de un tintero, cruzas el sendero, usas papel, sabes que empezó el juego. Mordiste el cebo, la inspiración te encerró en su cueva, otra vez la mente y el corazón te ponen a prueba. No frenas la redacción, es la acción de libre expresión, de una pasión con misión salvación, sabes lo que conlleva. Hay mucha gente que se siente identificado con las cosas que nosotros decimos. La inspiración es en la calle. Todo lo que nutre al escritor le es la gente, las personas. El que escribe ciencia ficción se nutre de la imaginación. La gente tiene... Pero el que escribe la realidad, ¿de dónde va a sacar la imaginación? Generalmente los mismos problemas. Casi todos tenemos los mismos problemas. Exactamente. Estamos narrando en 5 minutos, en 3 minutos, en 4 minutos la vida de un ser humano de este país en cualquier momento y en cualquier lugar que se encuentre. Y si la gente se identifica y si la gente lo siente como suyo, entonces no estamos diciendo mentiras. Porque si estuviéramos mintiendo, nadie nos escucha, nadie nos sigue y nadie se siente representado por nosotros. Nosotros representamos a la gente que nos representan. Nosotros lo representamos a ellos porque somos la voz de ellos. Alguien tenía... Y ellos nos representan a nosotros porque... Son la gente que, al igual que nosotros, se levanta por la mañana con mil preocupaciones, con mil problemas, a morder el mismo cable con corriente que mordemos todos. Es eso. Alguien tenía que narrar esta parte de la historia de este país. Y no creo que nosotros hayamos sido los únicos encargados de esto, ¿no? Pero bueno, llevamos una gran parte de la maletica encima. La Biblia de la calle lleva una ley escrita. ¿Qué? Cada acción mala que hacemos nos perjudica. Maldita inteligencia que nos domina la fuerza y nos hace vender hasta el cariño por pieza. Ajá. Y mirar con doble sentido todo, porque la traición siempre se viste de que esto es noble. Y así vamos. ¿Qué? Sin control y sin cabeza, cambiando la nobleza por momentos y se pesa. Pisoteando la armonía como un césped y cogiendo el cuerpo de ahí donde el amor nunca es huésped. En vez de ayudarnos, nos confiamos, nos burlamos, nos reímos y con el destino inconforme quedamos. Ajá. Mostramos siempre una apariencia mundo incierta para que el mismo nos acepte y nos abra la puerta. Nosotros tocamos el instrumento más difícil de todo, que es la realidad cubana. Nosotros somos músicos. Ese es el instrumento que nosotros tocamos, que bueno. Que a ver quién lo toca, a ver quién lo toca tan bonito como nosotros. Porque las cuerdas cortan eso. Las cuerdas cortan. Cortan. Yo realmente no sé música, pero sé cogerle ritmo. Sé pa, 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 ¿me entiendes? Yo soy un ladrón experto. Yo le robo los samples a todo el que pueda. Si tú eres músico y tú tocas guitarra y te mareaste y me dejaste un pedacito lindo adelante, te lo robé y le puse un... Y ahí hicimos una canción nosotros. ¿Entiendes? Y así, hemos hecho más o menos ¿cuántos, hermano? 15 discos. 15 discos. Tierra, llevo mi guerra, la boca no me cierra, su ley no me aterran, pa. Cata verbales, reparten el acto por cada puerta que me cierran, pe. Mis ojos como los muñabes, dime que ha tocado ese A. De cuello, escóndete el cuello, vuestro rima verde lo desaparecen. Ni lo pienses, piquitiqui, piquitiqui, pa' que te escondan el batallón. Siempre a la ofensiva. En defensa de las vidas que anidan heridas. El rap es guerra, la lucha no está perdida. Liberen la verdad cautiva, no se detengan, sigan. El rap es guerra, quieren que llenemos nuestros demos de canciones movidas, pero se olvidan. El rap es guerra,
pa' arriba en los festivos y en pandilla como las hormigas. El rap es guerra. Tú caminas a la calle y en la calle se escucha rap, en la calle hip hop. No tanto como uno quisiera, pero los hay. En los edificios, en los solares, la gente se trafica la música. Ya no pueden esconderlo. Pero el mayor premio que nosotros hemos tenido es caminar por la calle y que alguien se nos acerque y nos diga: yo puse mi vida en orden gracias a tus canciones. Y soy quien soy gracias a hip hop y a todo lo que tú has dicho. Me ha cambiado mi forma de ser y ese es el mayor premio de todo. O sea, nosotros triunfamos hace rato. Y lo más gratificante es que no solo es público rapero, no solo es gente que ha escuchado rap a su vida. No soy imbécil, tengo necesidades y pésimo modo de expresar mi tesis. Yo resisto, no hay ton, mi voz se fortalece. Cantar para mi pueblo es lo que más me enorgullece. No piense que no sé que se enriquecen, por eso soy patrio muerte matraquense. Dispénseme y no me crea un ser agresivo, que yo solo estoy buscando un cambio social positivo. Tú dices que somos contrarrevolucionarios y yo te digo que somos todo lo contrario. Nosotros queríamos decirle que Aldo y Bian van a seguir haciendo hip hop y que sería una buena, buenísima idea que todos los presidentes del planeta se jodan. No por nada malo, sino por a mejorar un poco las cosas. Que hip hop es guerra y que nosotros estamos listos para pa cualquier cosa y que a nosotros nadie nos paga por hacer esto que hacemos. Nosotros esto que hacemos lo hacemos porque lo sentimos, porque lo vivimos, porque lo defendemos y porque es nuestra razón de ser. El día que esto desaparezca, desaparecemos nosotros igual. Viva Cuba, Cuba libre. La verdad no se dice con permiso. Suena. Mira, loco, yo soy rapero, quiero ir para Cayo Coco y para Varadero, pero lo que pasa es que no soy extranjero y para cómo no tenemos dinero, así que mejor me voy para el cine. No me puedo bañar con los delfines porque no vine de New York ni de Madrid. Sencillamente yo vivo en este país. Yo vivo en este país, tengo mis problemas. Hip Hop Underground, ese es mi lema. Esto es improvisación, no es un tema. Ya tú sabes que cuando empiezo el tipo no frena. Tú me conoces, yo vengo de esta tierra. Representan los jardianos. El rap es guerra. Ya tú sabes lo que hay. Jardiano YB en el parque Acapulco. Esto es freestyle. Ay. Sí, 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 sí. Lo sabes tú. Para que lo sepa la gente, La Habana Club. Ya tú sabes cómo es, niño. Se te cayó el tinte. Los jardianos no se rinden.